Muy buenas noches y primero les quiero desear un muy feliz año 22, que sea sin COVID, con mucha prosperidad, mucha felicidad. Y como pueden ver, hoy mis compañeros me dejaron solito, ya que todos tienen vacaciones, menos yo. Entonces me toca a mí. Y como en el último programa queríamos resumir el año, pero se desató un debate entre Víctor y Maris y estuvimos con mucha conversación, nos faltaban algunos temas y se me ocurrió por qué no. Yo nomás hoy les presento algunos temas que en el año nos ocuparon, nos tocaron. Como por ejemplo el contrabando, un tema que a mí personalmente me afecta mucho, ya que soy un humilde productor de tomate, uno de los productos que más se traen contrabando. También otras frutas y verduras que nosotros producimos acá en Paraguay. Pero, como todo el mundo sabe, el contrabando es un tema. Preparamos un pequeño detalle. Después les explico un poco más por qué el contrabando es malo para todos. Lucas, vos tenés un material para nosotros. Así es, mi querido Carsten. ¿Qué me puedes contar del tema del contrabando? 2021, el año del contrabando. El post-pandemia nos mostró las debilidades estructurales que enfrentan la economía y la política paraguayas. El contrabando no cesa, poniendo en riesgo la recuperación económica de amplios sectores que son afectados de manera directa, muchos de estos de bajos ingresos, como la agricultura familiar o la industria nacional, que generan empleos formales. Adicionalmente, la entrada de ciertos productos también puede impactar en la salud de la población, ya que al entrar al margen de la ley, sus condiciones sanitarias pueden deteriorarse. La Comisión de Seguimiento de Combate al Contrabando del Senado, que preside Arnaldo Franco, realizó su última reunión del año el 15 de diciembre, donde estuvieron representantes de todas las instituciones involucradas en el combate, como también los de gremios de la industria y la producción. Durante las exposiciones, nuevamente estuvieron presentes las críticas y reclamos por logros mayores y específicos para frenar el contrabando. Estas estuvieron a cargo del titular de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, de la Cámara Paraguaya de Supermercados, CAPASU, Alberto Zborowski, y Jorge Rivas, de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas. Solo en el sector domisanitario, las ventas cayeron hasta un 40% en el último mes del año. Un tema que, como dije al inicio, nos afecta porque de repente tenemos un camión lleno de tomate que queremos vender y nos dicen, no, deja nomás porque acá vino ya otro camión de afuera y está rematando su producto. Personalmente pienso que si estamos acá en Paraguay pagando impuestos, también el sector político, el gobierno, lo que sea, quien le toca, debería protegernos quizá un poco más del contrabando. Inclusive en el programa que corresponde al tema en Leyes para Elegir, yo había dicho inclusive que debería quizá cuidar el ejército mejor la frontera, algo que yo sé que es muy polémico, hay gente que dice que no, y hay gente que dice que se hace lo suficiente, que es un tema que no va a acabar nunca. Personalmente pienso que se podría hacer un poco más, porque como se dice, todos nosotros que producimos en Paraguay, producimos acá, contratamos gente acá, vivimos sin subsidio y de repente tenemos que competir contra una competencia bastante desleal que es el contrabando. Sabemos que es difícil exigir o pedir a los que compran los productos que dejen de comprar porque obviamente compran a un precio muy, muy barato. Sin embargo, quizá algo de patriotismo quizás se puede apelar. A la vez sigo pensando que se debería combatir más el contrabando, un tema que a todos nos afecta. Lucas, ¿cómo vos ves el tema? Yo sé que vos sabes mucho también del tema del contrabando. Y realmente es un tema que siempre o realmente no tiene solución, no solamente este año 2021, todos los años atrás también, siempre el mismo flagelo y el mismo perjuicio para todos los productores que, así como vos decís, trabajan formalmente y pagando impuestos.
Sí, es algo que perjudica muchísimo a la economía. Mi reclamo es que si a mí me exigen impuestos, entonces yo debería también exigir una contraprestación, ¿no? No solamente pagando. Y sobre todo los productores, creo que no solo yo, ¿no? Yo soy quizá uno nomás, pero muchos están afectados y quizá nos corresponde también un poco una mejor protección, una mejor colaboración por parte del gobierno, las autoridades. No sé si es el tema que no se puede o se debería quizá intentar más. No sé cómo, Lucas, cómo vos ves el tema. Y se debe exigir mucho más control en la frontera, más todavía ahora que se reabrieron las fronteras con Argentina específicamente, y uno sabe perfectamente que por ahí pasan muchísimas cosas. Yo creo que ahora se tiene que triplicar el control, más todavía en esta época del año donde hay muchísimas ventas, entre comillas, ¿verdad? Sí, yo muy de acuerdo, porque realmente, parcialmente por lo menos, hay productos que están subsidiados en países vecinos y vienen acá sin arancel, sin ningún pago, sin nada, en concepto contrabando, y nos compiten a nosotros, nos hace más difícil la vida, nuestra venta baja, entonces obviamente contratamos menos gente si vendemos menos. O sea, afecta a todo en ese sentido, aunque muchas veces no se ve tanto el contexto, ¿no? Un tema que, como dijimos, nos va a ocupar mucho más tiempo, no solamente ahora, y capaz que no tenga solución, pero por lo menos podemos intentar. Otro tema que nos preocupó bastante en el año fue el tema de las invasiones de tierra, un tema que tampoco no es nuevo, que ya conocemos hace mucho tiempo. De hecho, yo estoy 25 años en Paraguay y desde el día 1 conocí el tema de las invasiones de tierra, de las ocupaciones. Algunos amigos inversionistas alemanes fueron afectados, por ejemplo, en un caso de una invasión bastante fea. En este año pasado tuvimos dos iniciativas. Uno que quiso despenalizar el tema de la invasión de tierra, básicamente recompensar, inclusive incentivar que se invade más tierras, mientras otro sector político, muy lo contrario, quiso aumentar las penas, ponerle una etiqueta crimen a las invasiones de tierra. Fue muy discutido, fue muy polémico. Al final, o por lo menos hasta ahora, se impuso uno de los dos sectores. Sin embargo, aunque ya haya una ley nueva, hay gente de cierto sector político que quieren anular la ley que se hizo, quieren volver a tocar el tema. Pero fue uno de los temas quizá más debatido. Lucas, vos tenés un poco más información al respecto. Así es, el año de las invasiones. Se amplió la condena para los que ocupan tierras ajenas. Históricamente este año, en el mes de septiembre, el Poder Ejecutivo logró sancionar una ley que eleva hasta 10 años la pena por invasión de tierras ajenas. La ley promulgada fue intensamente debatida en las dos cámaras del Congreso, así como en amplios sectores de la sociedad, lo que llevó al posicionamiento de dos sectores, uno de los cuales defiende la propiedad privada protegida por la Constitución Nacional y el otro que alienta las ocupaciones ilegales de tierras. Sin embargo, en el último mes de diciembre, los senadores del Frente Guazú presentaron oficialmente el proyecto que deroga la ley que criminaliza los casos de invasiones de tierra. En conferencia de prensa, despotricaron contra los desalojos que se vienen dando en varios puntos dentro del marco de la nueva ley que protege las tierras privadas. Anunciaron además que acompañarán todas las iniciativas de las organizaciones campesinas e indígenas y proponen un nuevo catastro para el año 2022. Un tema, todos que trabajamos las tierras, todo que producimos, estamos siempre constantemente preocupados por este tema. Sabemos que hay tierras en condiciones difíciles, turbios, mal habidos, hay un montón de temas relacionados, y si lo permitimos que se invade, quiere decir que se deja nomás la justicia a mano propia de algún bloque, de alguna gente, para que tenemos entonces un poder judicial. Si no nos gusta el fallo del Poder Judicial, podemos quizá mejorar, quizá hace falta reformar también, pero no es posible que alguna gente invaden, dicen, ese es mío. Yo llegué a la conclusión que es tierra mala vida sin ningún fallo de un juzgado, un juez. Muy difícil promocionar el país en el exterior, conseguir inversión, conseguir que se contrate más gente acá en Paraguay, si la ley de quién es
la tierra, o sea, la propiedad privada, está en juicio de alguna poca gente que después invaden. En muchos casos ponen niños y mujeres en primera fila para hacerlo más difícil desalojar. Un tema que nos preocupó, porque realmente si se despenaliza, ¿qué seguridad tenemos entonces para invertir en el país? Yo creo que ya ninguna. Por eso aplaudimos mucho, inclusive invitamos uno de los senadores que impulsó la ley, que básicamente hizo lo contrario, que aumentó la pena de invadir tierra en vez de despenalizarlo. El senador Zavala estuvo con nosotros en el año, hablamos del tema. Me parece muy llamativo que se vuelva a intentar lo de derogar la ley, de despenalizar las invasiones de tierra, porque creo que todos sabemos que hay un bloque político detrás de eso, y los que invaden no siempre son los cerebros de las actividades correspondientes. Lucas, vos también sabes del tema, ¿te preocupó también el tema de las invasiones de tierra? No, yo me hago una pregunta y te traslado a otra pregunta, Carsten. ¿Será que los votantes, porque estamos ya en el 2023, se vienen las nuevas elecciones, ¿verdad? Con un nuevo sistema, ojo. ¿Y será que esos votantes se están dando cuenta de todo esto que están, de todo este tema de las invasiones que están promoviendo ciertos legisladores que están en el Congreso? ¿Será que esos votantes se van a dar cuenta de la manipulación a la que están siendo sometidas y les castigarán en el 2023? ¿Qué opinas? Yo creo que es mi opinión personal, pero también percibo, hablando con mucha gente de todos los niveles, de todos los sectores, que el paraguayo creo que le gusta la propiedad privada y le gusta el concepto de la propiedad privada, porque creo que todos queremos tener nuestro pedacito de tierra, nuestra casa, y nos es muy incómodo, creo que a todos los paraguayos, excepto muy pocos, que el concepto de la propiedad privada esté en juego y esté a manos de unos pocos que casi siempre están malintencionados y vienen con una agenda propia. Por eso yo pienso que el global del Paraguay está muy a favor de esa ley que se hizo, que se incrementó las penas de la invasión o de la ocupación de tierras. Y yo creo que sí, yo creo que el votante va a saber votar, y creo que no se va a olvidar de estos temas. No sé, obviamente no tengo la bola de cristal tampoco, cómo van a salir las elecciones, pero yo percibo que la gran mayoría de la gente en Paraguay, independiente de qué origen, de qué sector, de qué bloque vienen, en el tema de la propiedad privada, la gente quiere tener esa seguridad, quiere poder confiar que su tierra es su tierra. E inclusive, aunque le toque a otra gente, la gente no está de acuerdo, excepto unos muy pocos realmente. Por eso yo creo que el tema invasión de tierra se infla, se hace mucho ruido, porque si son muy poca gente, tienen que hacer más ruido para aparecer más fuerte, más grande. Y yo creo que sí va a tener consecuencias, ojalá. Y creo que la ley que se hizo en el año, que realmente incrementó las penas, es el camino correcto, es el camino que atrae inversión. Y que realmente no deberíamos abandonar este camino de la seguridad jurídica, de la seguridad de la propiedad privada, porque solo así podemos mejorar, porque en base de la inversión, de la contratación de gente, de la mejora de la economía, solo eso nos lleva a una prosperidad que estamos todos esperando, todos queriendo para nuestro país. Ese sí pienso que es el camino correcto. Otro tema que estamos viendo, y creo que es uno de los temas más difíciles. Yo soy economista, tengo muchos amigos empresarios. El tema de la inflación, ¿qué es inflación? ¿Cómo se produce la inflación? Es uno de los temas más difíciles. Inclusive gente profesional del sector bancario, del sector empresarial, a veces no manejan bien. La inflación tiene consecuencias que sentimos todo en el bolsillo. Y de ese creo que tenemos que conversar, aunque sea unos minutos. Yo sé que es un tema muy difícil, pero afecta a todos. Por eso es importante. Lucas, vos tienes unas palabras para nosotros referente a la inflación. Asimismo, inflación. América Latina cerró el año como la región con mayor aumento de precios del mundo, según el Fondo Monetario Internacional,
que en sus últimas proyecciones estimó una inflación regional del 9,3% en 2021 y de 7,8% en el 2022. Este es el panorama de la subida de precios en Latinoamérica, que padece los vaivenes de la pandemia y los problemas en las cadenas de suministro en combinación con sus añejos problemas. En Brasil, la primera economía latinoamericana, al cierre de noviembre, la inflación tuvo un alza interanual de 10,74% y una variación del 9,26% entre enero y noviembre, un nivel muy lejos del 3,75% fijado como meta para 2021 por el Banco Central. En México, la segunda economía de la región, la inflación registró un alza interanual de 7,37% en noviembre, el mayor nivel en dos décadas, ante el alza de insumos básicos como los agropecuarios y la energía. Y en Paraguay, la inflación volvió a traer aumento de la pobreza, según el titular del portal internacional Mercopres, que se hizo eco de la situación local, en base a la presentación de Bazanomics la semana pasada. El portal señala que prevén que los datos oficiales para el año 2021 mostrarán un aumento de la pobreza por segundo año consecutivo en Paraguay y llegará a casi el 30%, debido principalmente a una inflación creciente, según dijeron expertos de la economía. Como dije, el tema de la inflación es un tema muy difícil, inclusive gente muy profesional a veces no manejan bien. Por eso quería aclarar una cosa. La inflación siempre es un fenómeno monetario. La suba de precios es consecuencia de la inflación, no es la inflación. Quizá eso ya es muy importante distinguir, poder separar uno del otro. ¿Qué pasa? ¿Qué forma la inflación? Es siempre el aumento de la cantidad de dinero en circulación. Eso puede pasar, por ejemplo, por un exceso en una subida rápida en la deuda, una subida en los billetes que imprime el Banco Central de un tal país. Eso puede ser en el país o en otro país que nos importa la inflación, a nosotros nos exporta, nosotros importamos. Pero importante saber que la inflación es un fenómeno monetario, no es otra cosa. La suba de precio es consecuencia de la inflación, no es la inflación. Muy importante, pueden subir los precios y no por eso es una inflación. Pueden subir los precios porque se mejoró los productos que se está vendiendo. Puede subir porque simplemente aumentó la demanda. Por ejemplo, crece la población, hay más demanda, entonces suben los precios y los bienes son los mismos. Pero si la misma cosa hoy cuesta más, es la consecuencia del efecto monetario, que es el aumento del dinero en circulación, un tema, yo sé que es muy difícil, pero en ese contexto tenemos que analizar, por ejemplo, el aumento de la deuda del país, porque ¿de dónde va ese dinero? Va en algún lugar, tiene que ir. También el tema, Banco Central imprime más billetes, quiere decir que existe más dinero en circulación y sabemos bien de una cosa que hay mucho, que sobra, baja su valor. Arena en la playa es muy barata, un diamante es muy caro. ¿Por qué? Porque hay pocos diamantes y mucha arena en la playa. Lo mismo pasa con el dinero. Si hay un exceso de billetes que circulan, que buscan dónde irse, qué comprar por eso, suben los precios. Por ejemplo, el panadero ve una fila larga y dice, bueno, todo el mundo quiere mi pan, voy a aumentar el precio. ¿Por qué hay una fila larga? Porque hay dinero gratis. Y es un tema muy importante analizar, es un tema muy importante entender, porque en ese contexto, si ahora todo me cuesta más sin que yo gane más, puede ser una consecuencia por el exceso de deuda nueva, de imprimir billetes que no tienen respaldo. Les cuento una anécdota. Cuando el patrón de oro en los Estados Unidos estaba todavía vigente, casi no había inflación. En toda la historia del patrón de oro, casi no hubo inflación en los Estados Unidos. Cuando se terminó el patrón de oro, subió la inflación. ¿Por qué? Porque de repente Banco Central de Estados Unidos, la Fed, podría imprimir dinero sin ningún respaldo, sin ninguna cobertura de oro, que el oro es un bien de escasez. Entonces, ahí se produce la inflación. Y ese fenómeno, esa observación, explica bastante bien el efecto inflacionario. Porque de repente, antes yo tenía que tener mi moneda de oro,
después podría imprimir el billete, que es básicamente un vale. Solamente este billete vale tanto en oro. Después se cortó esa parte importante. Ahora el billete solo vale otro billete, papel. Importante entender esos contextos, aunque un tema muy, muy seco de repente no es tan interesante quizá, pero el efecto es para todos nosotros, porque lo que sentimos en el bolsillo, la inflación hace más pobre al pobre y muchas veces hace más rico al rico. ¿Por qué? Porque el rico tiene bienes tangibles. Entonces, si de repente todo es más caro, todo vale más, mis bienes valen más, pero el que recibe una platita, que tiene sus ahorros valen menos. Muy importante entender esos contextos. De repente se juzga diferente el exceso de deuda, el exceso de imprimir dinero. Muy, muy importante. En ese contexto vimos una suba muy importante de combustible y gas. La pregunta ¿es una tendencia inflacionaria o hay otros mecanismos metidos en el mismo tema? Creo que Lucas, vos tenés unas palabras para nosotros. Sí, podríamos decir, Carsten, que este es el gobierno que tuvo mayor inflación. No sé. No sabes. No sé. Tarea para la casa. Bueno. Ahora, otra cosa que también estuve analizando hace poco, ¿por qué tanta inflación post-COVID, verdad? O sea, obviamente no estábamos preparados para la pandemia y en esta post-pandemia, post-COVID que estamos teniendo, también creo que influyó bastante para esta inflación. No, obviamente el tema COVID afectó a todo el mundo, más o menos de la misma forma, porque creo que nadie estaba preparado para algo así. Y afecta a todo porque, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, por el tema COVID se obliga a buques no salir más del puerto? Quiere decir que los pocos buques que todavía salen con sus contenedores tienen la capacidad de cobrar más, porque de repente todo el transporte marítimo está en pocos buques y eso nos afecta, por ejemplo, a mí en mi empresa, porque el contenedor hoy de Europa a Paraguay cuesta mucho más, más o menos un 30% más que antes. Con eso se reduce la disponibilidad de productos que llegan al país, quiere decir que también ciertos productos se hicieron más caros. No es una inflación, sino directamente es una consecuencia de la escasez producida por COVID. Y ese también hay que separar bien uno del otro. Uno es un tema monetario, la inflación. Otro es un tema por una escasez puntual, por un tema como, por ejemplo, la pandemia. Muy bien, creo que tenemos que ir a un pequeño corte. Ese hoy se me hace mucho más fácil porque no hay nadie más, solo yo. Entonces, voy a pedir el corte sin que nadie me conteste. Enseguida regreso con ustedes. Ahí estamos de regreso y como pueden ver la linda canasta, normalmente mi compañera Laura le toca hablar de eso, pero hoy Lucas nos va a ayudar. ¿De qué se trata esa linda canasta, Lucas? Granja Direct es el supermercado que te trae las mejores frutas y verduras de la granja a tu mesa, tanto de producción propia como también de los productores más dedicados de todo el país. Descubrí nuestra amplia variedad de secciones y el rincón alemán que cuenta con delicatessen y la infaltable cerveza. Haz tus compras en cualquiera de nuestros locales o te acercamos con nuestro delivery. Te esperamos en Granja Direct, la calidad de la granja al precio de la granja. Qué lindo, qué lindo. Y hoy estoy seguro que realmente me puedo llevar la canasta porque no hay nadie que me va a interferir. Pero Lucas, creo que hay un mensaje más, ¿cierto? Así es, claro que sí. Adquirí tu lote en Ecovita Country Club y disfruta de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. Aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna, tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos, respirando aire puro y escuchando el canto de las aves. ¿Te gustan los deportes? En Ecovita vas a disfrutar de instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes, incluyendo un gimnasio de última generación, un enorme spa y salón de juegos para niños.
Viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos, disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva. Ecovita, el paraíso para toda la familia, escondido en Nueva Italia. Llama al 0986-293-444 o ingresa a www.ecovita.com.py para más información. Qué buen consejo, y sé de primera mano que casi todos los lotes se vendió, algunos pocos quedan. Un proyecto muy lindo, yo sé muy bien eso. Luca, antes del corte estábamos hablando del combustible y del gas, sobre todo la suba de precios. Creo que tuvimos la cuarta subida de precios en combustible, ¿cierto? Así es, suba del combustible y el gas. La suba del precio del combustible y el gas significó un golpe importante para el bolsillo de los paraguayos, quienes tuvieron que aguantar en cuatro ocasiones el aumento del precio. Sin embargo, durante el mes de diciembre, el gobierno implementó el plan, aún reduciendo 250 guaraníes el litro. Buscar reactivar la economía, ayudando al bolsillo, se llevó a cabo el plan Añua, apuntando al abaratamiento de la canasta básica familiar, el apoyo a las pymes con exoneración de costos de servicios públicos y la concesión de créditos accesibles, y finalmente, una pensión para adultos mayores y ferias de apoyo a productores. Todo esto en el marco de la pandemia del coronavirus. El plan buscó abaratar los precios de los productos de la canasta familiar de 270 productos de distintas categorías, ayudando a dinamizar la economía del país. Y dentro de este plan bajó el combustible también, mi querido Carsten. Muy interesante, pero no sé si la gente dimensiona por qué subió tanto. Sube el precio del petróleo, ¿por qué? Siempre hay un porqué. Tenemos el efecto COVID, sin duda alguna, la reducción de los transportes marítimos, eso obviamente pone más caro los transportes, más caro el petróleo, porque ese va casi todo por buque. Pero también no olvidarse que el presidente Biden de Estados Unidos, lo primero que hizo era atacar fuertemente la industria petrolera de Estados Unidos. Mientras bajo el presidente Trump, Estados Unidos tenía una autarquía, una suficiencia de producción de petróleo propio, eran energy efficient, o sea, tenían suficiente energía ellos. Con Biden, que comenzó a cerrar pipeline, que comenzó a hacer o retirar permisos para la exploración de petróleo, la exploración de petróleo. Entonces es lógico que subió el precio simplemente por la reducción de producción. Tanto fue el efecto que el propio Biden, que causó gran parte de este problema, tuvo que rogar al OPEP de que aumente al OPEP la producción de petróleo. OPEP está en una situación muy cómoda, no tiene por qué hacerlo porque cobra mucho más por el mismo petróleo que está vendiendo. Entonces es también otro ejemplo, cuando es importante dimensionar lo que está pasando en el mundo. Me preguntan muchas veces por qué me interesa la política americana, y ahí ve uno de los posibles efectos de algo que pasa muy lejos de nosotros, pero nos afecta igual. Porque, como digo, el precio del combustible, el precio del gas, no es casualidad, es consecuencia de mecanismos que están pasando alrededor de nosotros, quizá lejos, algunos dicen muy lejos, pero quizá no tan lejos. Y hay que dimensionar estas cosas. Y si bien ahora el gobierno interviene, hace más barato el combustible, muy bien, pero al final cuesta plata de todas formas. O sea, si el gobierno pone plata acá, lo saca acá. El gobierno mismo no produce dinero, solo redistribuye dinero de otra gente que lo tienen que producir. Entonces es importante entender esos mecanismos. Un tema que afectó mucho también el tema gobierno eran las elecciones municipales, que creo que fueron entre las elecciones municipales más discutidas en todo el tiempo que yo estoy viviendo en Paraguay, 25 años, y siempre las elecciones municipales, sobre todo en Asunción, fue un tema importante, pero creo que nunca fueron tan discutidos como en este año pasado. Y creo que tenemos un pequeño texto, ¿cierto, Lucas? Y después lo comentamos un poco más. Así es, tenemos un informe al respecto. De los 261 distritos de todo el país, un total de 160 quedaron en manos coloradas tras las elecciones municipales del 2021. La Asociación Nacional Republicana, ANR, Partido Colorado, ganó 13 municipios más de los que ya tenía, mientras que los liberales perdieron 15 intendencias y las alianzas ganaron 12 más.
el Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, que contaba con 75 intendentes municipales en los distritos del país, ahora solamente logró conquistar 60, perdiendo así 15 intendencias municipales. En Central, de un total de 19 distritos, la ANR se quedó con 9 y el PLRA con 10. En Concepción, los colorados ganaron 7 intendencias y los liberales 5. En San Pedro, el Partido Colorado logró la victoria de 16 candidatos a intendente, mientras que las alianzas lograron 6. 135 distritos del país quedaron en manos de la ANR tras las elecciones municipales registradas en el 2010. 145 distritos del país quedaron en manos de la ANR tras las elecciones municipales registradas en el 2015. Rápidamente luego de las elecciones municipales, ya empezaron a sonar los nombres de precandidatos a la presidencia, entre ellos Santiago Peña, Hugo Velázquez, el infaltable Efraín Alegre, Payo Cubas, entre otros. Mira, un tema que personalmente me dio la impresión que el Partido Colorado fue el partido que más entendió el nuevo mecanismo, el nuevo sistema electoral de votación. El tiempo que yo estoy en Paraguay, conozco Paraguay, siempre escucho que el sistema favorece al Partido Colorado y que hay que cambiar el sistema. Ahora se cambió el sistema y quien salió ganador fue el Partido Colorado. Si bien puede ser una parte también por el nuevo sistema que el Partido Colorado entendió mejor, también me da un poco la percepción que la gente se cansaron un poco de la izquierda, porque quien más bofetada recibió en las municipales fue ciertamente la izquierda del país. Y es un tema quizá también con cierto efecto de señal para el 2023, para las elecciones globales, puede ser, no sé. Pero sí fue muy llamativo la fuerte participación, el fuerte performance del Partido Colorado en las municipales, sobre todo en Asunción, que se llevó casi todos los concejales y que ganó lejos. Un tema muy interesante. El otro tema interesante también tiene que ver con elecciones en un país vecino, porque nuestro compañero Javier Milei se presentó en Argentina. En la primera ronda tuvo ya una sorpresa de muchos votos que supo llevarse y al final logró imponerse en el sentido que ahora es diputado nacional de la República Argentina. Algo muy lindo para nosotros. Ahora tenemos un compañero que es diputado. ¿Cierto, Lucas? Ese fue un tema que también discutimos bastante. Así es, lo celebramos bastante también. A los 51 años, el economista de pelo endemoniado Javier Gerardo Milei, libertario antisistema de opiniones categóricas, se convirtió en la novedad más rutilante de la política argentina. En el mundo de la política es un recién llegado, y muchos se preguntan cuánto durará su luz, pero a él le llevó años perfeccionar en medios y redes el estilo contestatario contundente, ayudado por un talento histriónico que pulió en clases multitudinarias de economía y que llegó a mezclar con el humor en un teatro de la Avenida Corrientes. Con algo más del 17% de los votos en las elecciones de noviembre, Milei consiguió 2 bancas de diputado por la ciudad de Buenos Aires. Se reiteró como tercera fuerza, altura que primero conquistó en las PASO de septiembre, cuando obtuvo 230.000 votos, 13,66%. Su meta era desplazar del segundo lugar al kirchnerismo, como Pino Solanas en 2009, pero no lo consiguió. De Leandro Santoro quedó a 8 puntos por debajo. Sin embargo, el triunfo también fue cualitativo. Se sabía que su predicamento había calado hondo entre los jóvenes, franja privilegiada del desencanto con la política. Pero en las PASO también se comprobó que había penetrado en los barrios de clase baja del sur de la ciudad de Buenos Aires en detrimento del peronismo. Autodenominado, anarcocapitalista dinámico, Milei hizo campaña mediante el sello La Libertad Avanza con gritos desenfrenados extraídos del acervo de los rockstars. El político participó en varias oportunidades como panelista de nuestro programa Libres para Elegir. Le conocemos bastante bien a Javier Milei y es impresionante
le llevamos a cenar acá en Asunción, en un conocido restaurante, en un conocido shopping, y es impresionante cómo la gente le aplaude, gente que le ven de lejos, le reconocen, le aplauden, le expresan su conformidad. Y no sé si es un efecto más o menos igual a lo de Donald Trump en Estados Unidos. La gente busca un outsider, la gente busca a alguien que no forma parte de la política establecida. ¿Quién sabe? Javier Milei algún día sale presidente de Argentina. Una sorpresa grata, pero quizá un poco lejos todavía. Pero sí es una persona muy inteligente. Sabemos que él es también muy polémico, es muy, vamos a decir, se expresa de una forma que quizá en Argentina se percibe diferente que acá en Paraguay o inclusive en Alemania. Es quizá el político, ya que él mismo dice que no es político, hoy día es político por elección, pero el político que la gente quiere, porque no lee nomás las frases prediseñadas, sino simplemente habla de lo que él piensa. Muchas veces usa palabras que no todos estamos de acuerdo, pero bueno, quizás hace falta en Argentina. Y es impresionante cómo gente joven le aplauden, y cómo si él busca imponerse en el futuro, él tiene que llevar a gente joven, y ese está logrando. Su política anti-Estado, anti-subsidio, anti-este, anti-aquel, es muy interesante que tiene tanta gente que le aplauden, y sobre todo si se analiza quién le vota a Milei, no es el élite, no son la gente millonaria, no, al contrario, la gente que está harta del Estado son en muchos casos gente que reciben subsidio, pero igual se dan cuenta que ese no puede ser el camino, que ese tarde o temprano ya no va a funcionar. Muchas empresas dejaron Argentina, abandonaron Argentina, salieron causando más desempleo, más pobreza. El nivel de pobreza hoy día en Argentina es desesperante, seamos sinceros, debe ser entre los países más ricos del planeta con todo lo que tiene. Entonces solo queda mirar al liderazgo y preguntar cómo es posible que un país tan bendecido como Argentina cae en pobreza, cae en default, cae en desempleo. Y creo que Milei es uno de los pocos que da respuestas genuinas, honestas, que la gente quiere escuchar, que dice, wow, ese. Y no sé si en Paraguay tenemos alguien como Javier, no sé si funcionaría alguien como Javier Milei en Paraguay. ¿Qué decís, Lucas? ¿Necesitamos Milei? Yo creo que necesitamos varios Milei, pero obviamente que esté acorde a nuestra costumbre, a nuestro folclore, pero es un estilo de hacer política y evidentemente a la gente, a la Argentina en este caso, a los jóvenes, es alguien que le está llegando bastante profundamente, y quién sabe, ¿será o no el próximo presidente de la Argentina? La pregunta es si es un fenómeno corto plazo, como de repente algo se hace de moda y después desaparece otra vez. Se ve mucho en la política que un partido, un movimiento de repente sale, tiene algún éxito y en las próximas elecciones ya desaparece. Pasó mucho en muchos países. Y obviamente el estilo y lo que significa Milei en Argentina funciona bien, pero quizá no funcionaría en Paraguay, porque creo que acá estamos acostumbrados a otro lenguaje, quizá otro modo de presentar las ideas que Milei. Pero yo estoy pensando en lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, que al inicio la gente decía, no, ese jamás va a ser presidente. Inclusive yo fui muy escéptico, porque pensé, bueno, él hace ese un tiempo y después ya no le va a interesar más, y quizá Milei es más o menos la misma cosa. Ese tenemos que analizar. Pero lo que me da un poco una impresión, que como él lleva mucha gente joven, que sí podría tener un futuro, porque ¿qué va a pasar? La gente joven se hace un poco más viejo, pero siguen quizá votando al candidato que les guste. Y si Milei funciona, si no cambia su postura, si no cambia su política, y no me da la impresión que tiene esos planes, yo creo que puede llegar lejos. No sé si va a ser presidente de Argentina algún día. Sí, yo sé que él era cantante de rock y futbolista muy exitoso. Entonces quizá ese él le está llevando un poco a la gente joven. Quizá ese le hace tan diferente a lo establecido. Y quizá necesitamos en Paraguay un Milei paraguayizado. Vamos a ver. Tenemos que ir a un pequeño corte, pero enseguida regreso con usted. Yeah, yeah, freedom.
Vaya, qué canasta más rica. Y después de este mensaje de Lucas, voy a insistir que lo lleven a mi camioneta. Lucas, ¿de qué se trata? Granja Direct es el supermercado que te trae las mejores frutas y verduras de la granja a tu mesa, tanto de producción propia como también de los productores más dedicados de todo el país. Descubrí nuestra amplia variedad de secciones y el rincón alemán que cuenta con delicatessen y la infaltable cerveza. Haz tus compras en cualquiera de nuestros locales o te acercamos con nuestro delivery. Te esperamos en Granja Direct, la calidad de la granja al precio de la granja. Eso suena extremadamente bien, me gusta. Pero creo que tenés otro mensaje para nosotros. Mientras tanto, yo llevo esa canasta a mi camioneta. Perfecto. Mientras tanto, yo les comento que pueden adquirir su lote en Ecovita Country Club y disfrutar de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. Aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna, tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos, respirando aire puro y escuchando el canto de las aves. ¿Te gustan los deportes? En Ecovita vas a disfrutar de instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes, incluyendo un gimnasio de última generación, un enorme spa y salón de juegos para niños. Viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos, disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva. Ecovita, el paraíso para toda la familia, escondido en Nueva Italia. Llama al 0986-293-444 o ingresa a www.ecovita.com.py para más información. Muy buen consejo realmente, y realmente el tema es mucha gente busca la seguridad de un barrio cerrado, con todo lo que significa vivir en un barrio cerrado. Por eso Ecovita tuvo y está teniendo muchísimo éxito, tanto de clientes locales como internacionales. El tema seguridad es algo que el famoso economista Adam Smith describió. El Estado debe darnos dos cosas: seguridad y justicia. Seguridad obviamente se refiere a la seguridad en la calle, pero también del país entero. Quiere decir, el Estado nos debe poner una buena policía, un ejército que cuida la frontera, y a la vez justicia a través del poder judicial. Son los dos pilares esenciales que el Estado tiene que darnos. Si no nos da uno o el otro, ni los dos, no vale mucho el Estado. Es un tema, creo que nos ocupó bastante en el año pasado, el tema de la inseguridad, porque realmente más y más gente ya no se sienten seguros. Están asaltados en las calles, tienen miedo al secuestro. Un tema bastante preocupante y lleva la pregunta: ¿el Estado está cumpliendo con nosotros? ¿Cierto, Luca? Un tema difícil. Un tema muy difícil. La ola de delincuencia e inseguridad se convirtió en la segunda mayor problemática que azota al país en los últimos meses, después del COVID-19. Cada día son más los casos de asaltos de carácter violento en los que, como mínimo, termina herida la víctima. Los delincuentes asaltan a plena luz del día, sin miedo, generando un temor a la población en general. Con aguinaldos robados, personas asesinadas por un celular, asaltos tipo comandos y casas atacadas. El ministro de Seguridad buscó justificar la ola de inseguridad por la que atraviesa el país, afirmando que ni la mejor policía del mundo logró reducir a cero los hechos de violencia. Otro miedo reinante en el país fueron los secuestros, que hasta casi el último mes del año estuvo latente. En junio del 2021, el grupo autodenominado AKEP acabó con la vida del joven Jorge Ríos luego de pedir $200,000 para su rescate. Un mes después, la brasilera Sandra Máceda fue secuestrada por otro grupo de criminales que la policía logró capturar. Los mismos pedían el pago de $250,000. En noviembre del 2021, también se efectuó el secuestro del colono menonita Helmut Ediger, junto con dos trabajadores, y aunque los familiares hayan realizado el pago de la liberación, los tres fueron hallados muertos. Y para cerrar el año en el 2021, el joven menonita de profesión electricista, Pedro Reimer, fue secuestrado presumiblemente por el EPP en la zona norte. En este caso, extorsionaron a los familiares pidiendo víveres por un valor de $500,000 para algunas comunidades campesinas e indígenas para su posterior liberación.
En los últimos años, el sector productivo y los colonos menonitas se convirtieron en el blanco preferido de los grupos armados para la comisión de secuestros en el norte. Un tema realmente me afecta en el sentido también que una de las personas secuestrado y asesinado es pariente de un muy amigo mío, un tema que nos tocó muy de cerca, nos tocó el corazón. Yo creo que el tema inseguridad tiene varios niveles. En la calle podríamos tener más seguridad con más policía, con más lince. La gente que me conoce sabe que soy muy fan del grupo lince y creo que si se aumenta su presencia, creo que se aumenta la seguridad, así de simple es. Y en el tema de los secuestros, creo que tenemos que mejorar inclusive la fuerza de tarea conjunta del ejército, porque no puede ser que un grupo pequeño, un poco confundido, tenga tanto terror que nos puede imponer. No puede ser que gente que se esfuerce, que trabajen, que no han hecho nada mal a nadie, sufren de este fenómeno. Yo estoy muy a favor de mano dura contra ese tipo de cosas, tanto la inseguridad callejera, porque mucha gente que se dedica a asaltar podrían bien hacer otro trabajo. Hay trabajo en el país, hay gente que, como nosotros, buscamos quien puede trabajar en plantaciones, en el campo. La gente que se dedica al motochurismo no quieren trabajar. El asaltar es mucho más fácil, es mucho más rápido, es quizá más glamoroso en el bizarro contexto de quizá películas demasiado vistas. ¿Debería ser más duro el Estado? Creo que sí, porque creo que la solución en este caso es más policía, es más lince, es más conciencia también de que el crimen es malo. Algunos jóvenes parece que todavía no llegaron a esa conclusión, eso está mal. También apelamos al Poder Judicial, porque si se arresta a alguien, si la policía arresta a alguien que está cometiendo crímenes, el día siguiente se le suelta otra vez e inclusive por poco no le dan un aplauso. Lógico que no van a dejar de cometer crímenes y no van a continuar con esa cosa. Es horrible y, volviendo al inicio, el Estado tiene que garantizarnos seguridad y justicia. Si no nos da uno ni el otro, y a veces ni los dos, ¿qué vale el gobierno? ¿Qué vale el Estado? Si no nos puede dar ni este ni este. Entonces, todo lo demás para mí es un plus, a veces más necesario, a veces menos. Pero sin seguridad y justicia es muy difícil progresar en un país, es muy difícil reducir la pobreza. Porque otra vez, volviendo al inicio de nuestro programa, ¿quién va a invertir en un país en que uno no se siente seguro? ¿Quién va a invertir en un país en que no hay justicia? ¿Quién va a invertir en un país en donde la propiedad privada está cuestionada? Pero háganse esas preguntas, porque realmente con más economía, con más trabajo, se reduce la pobreza y se aumenta la seguridad. Quizá hay que entender a veces los contextos y los mecanismos para ubicar, dimensionar. Por eso hacemos programas como este. Un tema que también fue muy discutido y es un tema con que me ocupo mucho es el cambio climático. Y en el año pasado, muchísima gente subieron en aviones privados para reunirse en Glasgow, Escocia, para debatir cómo reducir que la gente viaje en avión. Quizá algo ejemplar del cambio climático. Lucas, vos tenés un texto para nosotros. Así es. Tras un cuarto de siglo de conferencias sobre el cambio climático, la cita de Glasgow, realizado en el 2021 con la participación de casi 200 países, prometieron volver a tratar en este 2022 sus nuevos compromisos para la reducción de gases de efecto invernadero, según lo acordado. El objetivo mundial es recortar las emisiones en 2030 con el fin de mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media a más 1,5 grados centígrados. Según el comité, el mundo todavía está fuera del camino para evitar una crisis climática y no llega a limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, un objetivo establecido en conversaciones anteriores en París en 2015. A la vez, tampoco alcanza el propósito de reducir el carbono y emisiones de metano, poner fin a la deforestación,
reducir el uso de carbón y renovar el compromiso de financiación para los países más pobres y más vulnerables a las condiciones meteorológicas extremas. Creo que soy uno de los pocos que todavía se anima a apuntar a que el emperador no tiene puesta ropa. No sé si manejan el cuento de hadas del emperador con la ropa nueva. Cuando se habla del cambio climático, muchas veces me pregunto, ¿es realmente un interés genuino de la ciencia o es más bien un tema político? Porque si uno lee el Acuerdo de París, se da cuenta que hay países que no están obligados a hacer absolutamente nada y hay países que se auto-obligan a reducir su industria, a bajar su industria. Pero si tenemos que temer el fin del mundo mediante el cambio climático, ¿por qué países como China, Rusia, India no tienen que comprometerse con el mismo fin? ¿Por qué Alemania tiene que hacerlo? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Y en qué afecta al Paraguay, que no somos ni siquiera emisor de CO2, porque neto estamos más produciendo más oxígeno que CO2? Igual nos afectan esas cosas. Sí, mucha gente que predican la reducción del CO2 se suben como único pasajero a un avión privado para viajar alrededor del mundo para hablar de cómo reducir las horas en avión. Me pregunto qué tan honesto es el tema. Y también lo que me llama mucho la atención es, hablando del tema y no entrar en el famoso mainstream, uno está golpeado por la prensa, está golpeado por los activistas, obviamente, metafóricamente hablando. Y me pregunto si el tema es tan claro, si realmente todos los científicos cantan la misma canción. ¿Por qué es necesario atacar quienes no están de acuerdo con el tema? Un tema que esa pregunta en sí ya podría lograr que me bloquean en Facebook. ¿Por qué? Una pregunta, no sé, Lucas, ¿cómo vos ves el tema? Todavía yo no apagué mis autos, pero parece que pronto voy a tener que hacerlo. Y parece que pronto vamos a tener que todos apagar nuestros autos. Ahora, te pregunto, Carsten, algo que no me viene a la memoria en este momento, ¿desde hace cuántos años que se viene tratando el tema del cambio climático? Yo creo que es interesante tu observación porque no mucho tiempo atrás, y creo que tenés una edad parecida a la mía, recordás el Club of Rome, que predecía ya el fin del mundo, el fin de los recursos naturales, el fin del combustible. Y antes se estaba diciendo que viene una nueva época de hielo, que el planeta se va a enfriar. Pero no funcionó, entonces no se presentó el fenómeno, después se cambió la canción, no es enfriamiento, es calentamiento. Y si te fijas en el detalle, ya no se habla de calentamiento global, hoy se habla de cambio climático. Y quien sabe un poco de la historia de la Tierra sabe que el clima siempre ha cambiado. Desde el óptimo del medieval, desde la época mucho calor del Imperio Romano, mucha gente no sabe, pero en esa época en Inglaterra se producía vino. Después, no mucho después, vino la pequeña época de hielo, en el año 1850 en adelante. Entonces todavía estamos saliendo de una época de frío, es normal que volvemos a experimentar un calentamiento, que es bueno porque el planeta se hace más verde. Y personalmente yo me gustó siempre mucho la historia humana, hasta el Imperio Romano, inclusive antes de Cristo. Si uno lee, encuentra muchas veces el cuento del fin del mundo. Y el cuento del fin del mundo siempre ha favorecido a un grupo pequeño. Y no sé si no estamos otra vez en el mismo cuento de que el mundo va a acabar si no hacemos tal y tal y tal cosa. Y llamativamente, siempre se trata también de metas políticas de cierto sector, que ahora se argumenta con el cambio climático, pero es el mismo comunismo, el mismo socialismo que se quiso imponer, no se pudo. Ahora se intenta lo mismo con un camuflaje un poco ambiental, y conste que ambientalismo es muy diferente al tema del climático, porque mucha gente que habla a favor del tema climático ni siquiera saben qué es el clima, que por cierto es la definición, es el promedio de los últimos 30 años de tiempo. Mucha gente ni sabe eso. Pero bueno, un tema muy largo. Tuvimos un programa muy lindo al respecto. Lo queríamos tocar. Tengo una preguntita. Dale. Las inundaciones y la sequía que estamos padeciendo desde hace un tiempo,
¿Eso ya se puede tener como consecuencia del cambio climático? ¿Se puede decir que es por eso? No, vos puedes decir lo que quieres, todavía un país libre. Entonces, la sequía más grave que tuvimos en Europa tuvimos más o menos 500 años atrás. La peor sequía documentada con todos los detalles, sobre todo los alemanes nos gusta protocolizar todo, tenemos toda la información. Y realmente, si fuese un aumento lineal, como muchos están diciendo que es, no podría ser posible. Las inundaciones y tanto la sequía es un fenómeno que existía inclusive en la época precolombiana, porque cuando me fui a Lima, Perú, nos explicaron que en esa época tenían la niña y el niño. Entonces no puede ser el producto de un cambio climático reciente. Pero bueno, tengo que ir a un pequeño corte. Lástima que quisiera hablar más del tema, pero el tiempo es limitado. Bueno, este fue un breve resumen del año pasado. Estamos entrando en un nuevo año que ojalá sea próspero, feliz, sin COVID de ser posible. Y con mucha bendición para todos ustedes. Bienvenido al 2022. Espero que nos sigan mirando siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.